Bueno, agradecemos a los presentes por una vez más por su asistencia, por estar aquí reunidos en Hermandad. Los invitamos a que puedan seguir visitando las demás cuadrillas. Muchas gracias. Muy bien, después de la gran posición de la tercera cuadrilla, quiero presentar a una cuadrilla a la cual también yo represento, la decimosegunda cuadrilla. Una cuadrilla que también es una de las últimas cuadrillas dentro de la distribución, junto a que conformamos 13 grupos. 13 cuadrillas, un grupo de salvadoras y un grupo de seguidores. Tengo al hermano encargado de la decimosegunda cuadrilla, el hermano. Al hermano Pérez. Dentro de nuestra historia, Martín Germán, tengo que compartir, le habla de su hermano fundador. 40 años dentro de la institución, 40 años dentro de la cuadrilla. A lo largo de 40 años hemos pasado una serie de historias y de testimonios. Pues tengo que relevar mucho la forma como este grupo fue presentándose. De un grupo de muchachos de 18 años que presentamos en la barra de la Avenida de las Flores, Atahualpa y Bolivia. Pudimos la idea de conformar la segunda cuadrilla. Este grupo de jóvenes, al cabo de un tiempo, llegaron a completar la idea un 23 de enero de 1982. Desde ahí, el grupo humano fue creciendo, porque siento tanto de devoción como en el trabajo de materia musical. Cuenta que nuestra experiencia, los años primeros se hicieron las primeras jornadas de Navidad, la Chocolatá, que se hacía la Jesús Adulta. Por ahí, en esos años tuvimos que tener un trabajo social que empezó con un servicio de como atenciones de mis alumnos tranquilos. A los años siguientes aumentó el nombre y pudimos en el transcurso de los años abastecer hasta 250 chocolatadas con juguetes y libres a los clientes que participaron. Hemos llegado a este trabajo hasta este año. En este año tuvimos la oportunidad de invitar a tres coños comunes que vivían en el día 21. El servicio siempre está dispuesto a trabajar con ella. Tenemos organitos como el organito que va en el arma, que se llama Cantonera, con la efigie de Martín y la escena de la escena de la familia. También contamos con uno de los martillos de las épocas de Andar. Una curiosa insignia a la cual teníamos algunas incidencias por ser como era, entregada, muchos cortes, mucho sacrificio al gobierno, puesto que originaban ciertas heridas al momento de entrar. Esta insignia había sido nombrada por la tocada de uno que tenemos hoy día, y definitivamente dentro de esta historia también hay que rememorar algunas anécdotas, como por ejemplo, cuentan algunos hermanos que en la institución no se cantaba el himno a Martín. Por ahí uno de los hermanos fundadores,
fue de esa manera como nuestra participación de manera silenciosa se ha hecho llegar. Otra de las situaciones que se nos estudia es la formación de ingeniería mafia. Dentro de la Boa de Plata se convocó una asamblea en Bolivia, en la cual las ideas tuvieron dentro de ella se regalar un ornamento material en plata en la obra de Santo Antonio. Y la otra idea puesta en sala era la de crear un grupo de formación marginal llamado Ingeniero Marginal. Esta se fundó en los años 2005 dentro de nuestra carrera como gestor de investigación de la comunidad. Tenemos que un día y los niños de 19 años están informados. Parte de nuestra historia cotidiana también tiene que ver mucho con nuestra imagen. Nuestra imagen, el salto de nuestra emoción, es venerada y cada vez nos reunimos en la casa donde se encuentra ubicada nuestra familia. Se reúne la familia. Tenemos un tema dentro de la el problema es somos 12 y somos 40. Definitivamente al recorrer ese tiempo también contamos con un estandarte que tiene aproximadamente unos 41 años aproximadamente. Definitivamente tenemos muchas cosas que mostrar, pero lo más importante es la labor silenciosa en la decimosegunda cuadrilla ha venido trabajando a nivel de todo su tiempo dentro de mi institución. Quiero también pasar a la mesa para que haga unas proyecciones de nuestra presentación.